Buenas noches, yo soy el huevo y soy alcohólico. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? ¿Sí, sí, sí? Y hoy siendo las 9:30, damos por reinaugurado las juntas del grupo más verga de Ciudad Neza, área 57, 200, Díaz Mirón. Un aplauso para toda la banda de Díaz Mirón. Chingón por el esfuerzo, ¿no? De mi grupo, ya se pueden ir a la verga. Gracias, así era como lo quería. Chino, gracias por el tubo, gracias por las putas. Ya, la verga, chaval, ya. Y pues me pone bien, güey, llegar aquí al grupo y ser partícipe, ¿no? De una pequeña parte de un todo que es dos días, miró. Y que, pues con mucho cariño, nosotros empezamos, ya va para 4 años que nosotros empezamos este pinche viaje largo, güey, ¿no? Que se llama Díaz Mirón. Y que hoy en tu primer junta acaba de pasar algo que ni estás consciente todavía. ¿En dónde estás parado, güey? Porque gracias a esos pinches chismines que te trajeron. Alanones, dice. Acabas de llegar a uno de los grupos, de los movimientos, si no más vergas. Sí. Más calurosos que hay en Alcohólicos Anónimos, que se llama Díaz Mirón, amado por muchos, odiados por otros pocos. Así que el día de hoy vas a decidir si nos amas o nos odias, güey. Si te quedas o te sacas a chingar a tu madre, a romperte tu madre, a beber, a drogarte, a romperle la madre a la familia, lo que sabes hacer bien. Hoy vas a tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Te quedas o te vas a la verga? Aquí no hay trípticos, aquí no hay aplausos. Aquí usted no es el más importante, aquí usted es el más pendejo, pero le vamos a ayudar arreglar ese pendejismo que ha llevado toda su pinche vida a través de no saber vivir por cualquier circunstancia, que ya nosotros sabemos que es por una vieja por la que usted sufre. ¡Puta para el huevo! ¡Brujo! Porque no hace falta ser muy inteligente para verle la cara de pendejo y saber que usted sufre por una papaya asesina. Pero no se sienta. Calma, Coliseo. Ahora estos putos quieren ver sangre. Quieren que les brinque la sangre, así como la serie de Spartacus. Pero les va a brincar puro semen, hijos de su puta madre. Porque andamos bien lechosos y eso, que venimos del pinche, me secuestraron como cuando me llevaron a la hacienda estos culeros. ¿A dónde vamos? Tú tráete tus chanclas, tus toallas. Vamos a ir a un balneario. Me llevaron a un pinche, vapor, pinche museo de momias. ¿Qué digo? Pinche vapor culero de ahí rancio, lleno de hongos y de enfermedades sexuales de ahí de la San Agustín. Y yo sufriendo porque dije, me van a ver mi verguita, el verdadero yo,
se ve en el espejo cuando estás encuerado. Y veía mi verguita y se encoge, se mete, le da pena. Y yo sufriendo, vale verga. Y el niño dice que tiene un pinche fierrote y el chaca también. Y yo, órale, hijo de tu puta madre, ¿no? Y se metía más. Y yo le, neta, era, la estiraba así como los globos, como los payasos, ¿no? Que vale verga, como en la secundaria cuando llevabas tu lunch, tu torta de tamal, de tu torta de plátano, y los demás sacaban su tortita de albondiguita, de bistecito en papas, ¿no? En papitas en barras, de salchicha en cajones, ¿no? Y así, güey. Y dije, pues ni pedo, huevo, tú estás capacitado para eso y más. Porque tú has trabajado bien tu pedo y te has expuesto bien ante los alcohólicos, te has humillado, te has hecho de tu tragedia una comedia, no hay pedo, enséñales lo que traes. Y ya en el vestidor, ¿qué pedo? Y esperando mi toallita, ¿no? Y mi toallita. Dice el chaca, ¿para qué? Pues para taparme, ¿no? Te la dan allá adentro y el chaca como si nada, ¿no? Así, con su pinche culito así que tiene. Ni pedo, huevo, libérate, libérate. Chingue su madre. ¿Cuál es el pedo, ¿eh? Luego mi mamá me regaló estos calzones y era. ¡Cosito! Se pasó de verga, me sigue haciendo daño. No me grabes mis nalgas tú, culero. No, ya que los veo a todos. Y luego dije, viene el Rocky, ¿no? Bien mamado. Los mamadotes han de tener una vergota así musculosa, ¿no? Penuda, ¿no? Así como la de Hulk, ¿no? Dije, no, no sé, voy a traer un pinche chile relleno. No, me di una pinche alivianadota cuando los vi a todos. Me liberé, güey. Dije, no, no hay pedo. Venga, venga la alegría. Y fue una experiencia maravillosa, fenomenal. De vez en cuando vayan al vapor. En mi puta vida había traído los huevos tan limpios, tan exquisitos, tan suaves. Mira, güey. ¿Sí? No, neta, güey. Este güey. Pues sí, güey. Mira, güey, no deseches, güey, porque en este pinche aroma está tu salvación, hijo de tu madre. Puedes dejar de beber con este pinche aroma, ni el Tintán lo tiene en sus frasquitos, güey. Es el que vamos a rifar hoy, compañeros. Huevos del huevo. No, pues porque la liberación está todos los días se te libera. ¿Te sientes feo? ¿Se siente usted feo? Ve a ver estos hijos de su puta madre. Estos sí están feos. Como cuando le decía a mi padrino, voy a llevar a donde tienen depresión, hijo de tu puta madre, y me llevaba al tradicional. Oh, chiquitines. ¿Y saben cuál es su lugar? El de las putas. Noches perras. ¿Qué pasó de la güera? Cuenta que me exploten mis dos y hace panes que me chingue.
y fue una experiencia maravillosa, carnal. El vapor, en sobriedad, con los amigos. Ya no meterme a fumar una piedra, meterme y hacerle a la mamada, ¿no? Estos pinches movimientos, quién sabe de dónde los saqué. Pero yo veía que todos estaban y que el Rocky no. Y yo que empiezo. Dije, estos pinches movimientos los aprendí en la hacienda. En la cadena. Los aprendí en el Espíritu Santo, ven. No, dije, a huevo, es el momento de ponerlos en práctica. Tienes que meterte unas así, güey, para romper el pinche hierro. No, hasta sudaste, hijo de puta. Ah, pero bien verguita, en el carro, subiéndose a los camellones, su puta madre. Ahorita vamos a darles en su puta madre, pesa, pesa. Pero no te sabes esta. Cuando se te esté cayendo la junta, dale en su puta madre al líder. Así que ahorita es mi última carta, ese puto es mi última carta. Si ahorita se me cae, se me va el barco de lado, sobre su puta madre, al cabo me debe unos cambios el hijo de su puta. Va a salir. Entonces, toda la junta y todo nuestro esfuerzo el día de hoy, el haber venido, equivale a darle lo mejor a este güey. O sea que tú no viniste a escuchar al huevo y al chaca. Tus planes le dan risa a Dios. Cuando Dios habla, tú te callas, hijo de tu puta madre. Cuando Dios habla, tú le bajas de huevos. A Dios le vale verga que tu pinche grupo, que lo pintaste, que Zapata se parece más al Liborio que a Zapata. Y a Dios le vale verga. A Dios le vale verga. Fíjate, a Dios le vale verga tu grupo, tu fraternidad, tus enemistades, tus enemigos. A Dios le importa este güey. Y hoy, esta noche, todo este pinche movimiento se hizo para que se quedara este pinche perro. Y lo más, ¿sabes qué va a ser lo más grandioso? Que en el camino, cuando lo lleven, va a decir, más o menos. Porque así es el puto alcohólico. Y para empezar, córtate bien el pelo, hijo de tu puta madre. Hasta para cortarse el pelo hay que apadrinarse. Pareces mi culo saliendo del vapor. ¡Hablas con el síndico! ¿Quién es ese güey? ¿Dónde andas, hijo de tu puta madre? ¡A la mano! ¡A la mano, mierda! ¡Dejó la venga, mierda! ¡Cagada! ¡Mierda! Porque Dios debe de estar en el programa y Dios se manifiesta también a través de nosotros, las cagadas de doble A, los tatuados, los irreverentes, los pinches gonorrientos, los papilómicos, tablas con ustedes, hijos de su puta madre, los que andan grabando. Ya me la corrieron que tienes el papiloma, el clase C, colores, que tienes el 3D. Verrugas y colores. Por un mundo sin verrugas. Y Dios no se debe de salir del programa, Dios debe de estar. Por eso hoy los grupos fracasan, caducan, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, ese güey da la vida por nosotros. ¿Por qué estoy hablando de esto?
Porque cada temporada cambio de personaje, ¿no? Primero fuimos Anonymous. Luego, ¿qué fuimos? Santeros. Vatos locos. Luego, Vatos locos. Luego, Nazis. Gays. Fuimos gays. Sí. Llegaste tarde. Fue la etapa donde más reclutamos gente, donde se llevó esa madre. Después fuimos rateros. Y ahorita, ¿qué creen que quiero ser, compañeros? Paseando. Vamos a ser cristianos. ¡Amén, aleluya! ¡Hola, señor! ¡San Pedro! Y Dios debe de ir primero, a huevo. Dice, no hay amor más grande que este. No hay amor más grande que este. El que da la vida por sus amigos. Fíjate. ¿Tú darías la vida por tus amigos? Si hasta los andas vendiendo, hijo de tu puta madre. ¡Dice que no mata! Porque tú eres un culero que usa a la gente. Que los usa, que los selecciona, que a los que tienen dinero los agarra en corto, el hijo de su puta madre, vengan a mí. Y a los que no tienen ni madres, bótese a la verga. Amigo por conveniencia, amigo por interés, amigo en las buenas y en las malas. Nomás tu mamá. Siempre tu puta madre sacándote del atolladero. Y es a la que más maltratas, hijo de tu puta madre. Dicho de michoacano. Es a la que cambias por una panocha pestosa. Pinche pedo. Que nos costó sacarte del psiquiátrico, idiota, y ya te andas enamorando de esa demonia. Me acuerdo la primera vez que me lo presentaron, bien chocho, no podía hablar. ¿Qué pasó, hijo? ¿Te vas a quedar? Y le digo al José Luis, ¿qué tiene? ¿Está tarado o qué? No, dice, y se acaba de salir del psiquiátrico. Ah, ya lo abracé y le di su besito. Amor, quédese, mijo, lo amamos. Y ya va saliendo. Y luego ya llegó una demonia a su grupo y que lo veo como lo tengo en el Facebook. Que lo veo que pone una foto de perfil con ella. ¿Y sabes qué pensé? Dije, ya no la da, no es este hijo de su puta madre. Porque vaya que es una demonia, la hija de su pinche madre. Así como las que vinieron esta noche a escuchar a la banda, sí. A escuchar al huevo, a ver si es cierto que la tenía de 2 metros. Ya vieron que no. Me mintieron. Me engañó. Es el gancho para que vengan. Y este hijo de su puta madre irrespetuoso, faltoso, le dije cuida el perímetro, no que te pusieras ahí, hijo de tu puta madre. Ese es nuestro amigo. Come como perro San Bernardo, el hijo de su puta madre. Ronca como osito de los pinches colchones, estas madres de dormimundo. Come que da miedo y trabaja que da lástima, el hijo de su puta madre.
¿Esa es la amistad? ¿Esa es la amistad que brindan, putos? Entonces, ¿hay amigos o no hay amigos? Sí hay amigos, pero los tienes que aceptar como son. Ese es el valor de la amistad. Mira, para hablar de amistad, tuviste que haber sido primero, en primera, un hijo de su puta madre traidor que mordió la mano. En primera instancia, tuviste que haber apuñalado a alguien que te quería, a alguien que creía en ti. Hay derecho. Para que la amistad pueda tener valor, debe de ser probada a huevo. Y aquí en Alcohólicos Anónimos es donde se prueba al amigo. ¿Por qué creen que soy el huevo el bondadoso? San Huervel. Y eso es lo que hay que decirle al nuevo. Hay que leerle las letras chiquitas al nuevo. Te vas a quedar, te vamos a volver loco, hijo de tu puta madre, porque a lo mejor nada más te echabas 3 cubitas y un toquecito de mota. A lo mejor tú con un buen sermón quedabas, pero el día de hoy ya te echamos a perder tus cubas. Chingaste a tu madre. A partir de hoy tu alma nos pertenece, güey. Esa nos vamos a meter en cada poro de tu piel. No te vas a poder ir, no vas a poder dormir el día de hoy. Te vas a quedar el chocho a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana vas a estar. Y qué bueno que llegaste joven. Amén. Que no llegaste viejo como tanto pendejo. Como tanto pinche viejo ridículo que llegó a los 50 y se anda tatuando los brazos. Y luego están como pendejos en las fundas. Me está dando taquicardia. Ya no te tatúes, hijo de tu puta madre. Te vas a quedar en la plancha, idiota. Ahora los tatuajes es para los güeritos, para los de piel blanquita. Tú, pinche quiotoso, hijo de tu puta madre. De todas las letras chiquitas para él y los que estén por ahí agazapados, despistadillos. ¿Eh? Que ya vi, ya olfateé unos cuantos. ¿Eh? Que nomás vinieron de pinche chismines a ver quién es ese pinche loco. Pinche capo. Y qué chingón, güey, que una junta de estas tenga un significado, padrino. Porque nosotros veníamos a echar desmadre, a tomar Monster y a ver las putitas cómo bailaban. ¿Eh? Porque esta madre, ya, el pinche método de recuperación que nos fue a llevar el Chava está poca madre. Terapia de día para los pinches sin casa, sin hogar, de 9 a 12 de la tarde. De 2 a 3, comedor comunitario. De 5 a 7, baraja, poliana y no te emputes. De 7 a 10, recuperación. Y de 11 a 2, tubo. A ver, ponen las anexadas. Pues de poca madre, le pusimos el sello del Díaz Mirón, ábrelo en corto, vamos hoy a compartir, chingue su madre. Pero ¿cómo es la vida? La vida tiene un propósito, ¿no? La vida tiene un pinche significado, verga, chingón. El día de hoy, güey, este güey, que ojalá se quede, que este güey pueda palpar algo diferente en su vida. A mí que me hubiera gustado más en la vida que llegar a un grupo de estos, pero yo todavía llegué a los que olían a incienso. A los que te prohibían chaqueteártela, a los que te prohibían tatuarte.
corteza. A los que te metían un Cristo en el culo y en la boca. A los que te echaban aceite en los talones y en las sienes. A los que te regalaban tu escapulario y tu acta de nacimiento. A los de las tortas voladoras. A los de matar hormiguitas con la pinche manguera de poliducto. A los de ver a Dios en el pinche, en la tortilla del padrino. Yo nací en donde te echabas las estrellas en las bolsas. Y cuando llegabas a tu casa, ya se te habían caído. Agarro las huevos, agarro, y ahí como pendejo. Es que no fue como estúpido dormir esas mamadas. ¿Quién no como idiota vio los guaraches de Jesús? Eran los de tu padrino, idiota. Yo nací en los de no le hables a la compañerita, es tu hermana. Yo nací en los de métete a la capilla y entrégale tus malos pensamientos. Y entrabas a la capilla y el Cristo negro viéndote así, bien culero así. Y el padrino a las bocas. No entiende, pues no, pero si está en la calle. A las cocas. Pero todo tiene su tiempo y su momento. Naciste donde tenías que nacer. No hables mal de tu grupo. Te ves mal, hijo de tu puta madre. Muchos culeros por venir a quedar bien con nosotros. Vienen y empinan a sus líderes. Vienen y empinan a sus grupos. Vienen y hablan mal del tradicional, del cuarto y quinto paso. Cuando te mataron el hambre, hijo de tu puta madre. Cuando llegaste sin zapatos, con una camisa del PRI, toda balaseada, hijo de tu puta madre. Cuando te dieron un atole. Cuando te dieron un pinche bolillo con una pinche embarrada de frijoles, así como te embarraron a Dios en la hacienda, tu pinche embarrada de Dios, y sálgale a la vida, puto. Los que nacieron de 24 horas también te recibieron, esos culeros, esos locos. ¿Por qué hoy vienes y hablas mal de ellos que te sentaron en brasas calientes? Chingas a tu madre, ni te tocaron. Y vienes aquí y los pones con tal de quedar bien con nosotros. Y nosotros nos reímos de tu pinche desgracia, de tu pinche falacia de amistad, de tu pinche falta de humildad, de perspectiva. Y nosotros, ¿qué decimos? Te hacemos el cerco y decimos, perro mordelón. Marca personal es hijo de su puta madre. ¿Eh? Resguarden a las putas y a los niños. Y aquí yo he aprendido una cosa, padrino. No puedo hablar de donde me salvaron la vida. Yo nací en un cuarto y quinto paso y gente de buena voluntad me ayudó. Y un día el padrino me dijo, ¿no te gustaría que un grupo como este te adoptara? Y yo, como siempre fui regalado, siempre dije que sí. Que empecé a caminar y empecé a darme cuenta de otras agrupaciones y otros movimientos, fue diferente. Me empecé a enrolar, empecé a aprender, y la historia del Díaz Mirón, pues ya se la sabe, ya cayó en la verga, que el cuartito, pinche cuartito ya. Y hoy todos hemos alcanzado fianza. Chingón, poca madre. Entonces, primera lección, no hable mal de su grupo, güey, de donde venga, porque le ayudaron. Si usted hoy quiere pertenecer al Díaz Mirón, no tiene que hablar mal de los demás, pertenezca,
quédese, conózcanos, sienta pertenencia, tráigale de comer a las pirañas, traiga putas para usar el tubo, traiga sillas, traiga bancos, traiga tazas, traiga ceniceros, traiga hambre, traiga doceavos, tráiganos pendejos de estos para pasarles el mensaje, para inyectarles vida a esas pinches cabezotas, porque este culero, si no mal me equivoco, ya tiene uno que otro hijito, güey. Y de él depende la vida de esos seres humanos. ¿Qué información le vamos a dar? Nada más la necesaria. ¿Te quedas o te vas? Si te quedas, todo esto, bueno, de aquí para acá, todo esto será tuyo. Bueno, hasta putitos hay, güey. Por no, para lo que se te ofrezca, por si se te va, chueca la baisa. Si te vas, te está esperando la melancolía, la desolación, la soledad, la muerte, la falta de aceptación. ¿Cuántos años tienes? 25. Estás en buena edad, güey. Y el día de hoy, a donde quieras pertenecer, pero qué eres, hijo de su puta madre. Usted vale la pena. Usted va a ser un pinche alcohólico, verga. Ya lo vi, tiene la mirada mágica, güey. Tiene la mirada del tigre. Y aunque esa siempre la aplico, todavía funciona. Esa se las apliqué a todos mis ahijados hasta que me dijeron: oye, huevo, a todos ya nos dijiste que teníamos la mirada del tigre. Pero ya te diste cuenta que ya cumpliste un año, idiota, que ya nos regalaste un pinche pastel. Ya te diste cuenta que abriste un grupo, como cuando se acercó el Chava a mi grupo. Con el guasón. Con el guasón y todo su pinche séquito que trae. Que se sienten cholos. Pinches cholos con los zapatos bien mugrosos, hijos de su puta madre. Los cholos traen dinero, puto. Traen dinero en la cartera. Traen tenis Cortés, hijos de su puta madre. ¿Eh? Traen bicicletas cholas. Y no, andan sufriendo por una putilla. ¡Cállese, hijo de su puta madre! ¡Aguante la verga! Se la saca en el 2019 ahí en el Libertad, puto. Porque ya heredé, ya no soy Díaz Mirón, ya heredé el Díaz Mirón. Temporal, porque si me mandan a la verga de Libertad, me regreso a mi cantón. ¿Dónde se ha visto un cholo llorando por una mujer? ¿Dónde? Por una jaina. No mames, yo he visto, busquen en YouTube, pónganle en YouTube cholos, pónganle cholos llorando. Y salen bien malotes acá con cuernos y acá toda la bandota, no con cuerda el cerco. Aunque te hayas tatuado el beso del Sancho en la frente. No conforme con que todos sabemos que es pendejo. No conforme con saber que todos sabemos que es pendejo, se marca la pinche huella. ¿Eh? Ahora, ¿qué te vas a poner ahí, idiota? Ahora ponte un pito, güey. Entonces, me decían en el anexo, ahí viene lo interesante. Me decían en el anexo: no eres lo que piensas que eres, y yo no soy lo que tú crees.
¿Qué eres? ¿Quién eres? Contesta. ¿Quién eres? Contesta. Contesta. ¿Quién eres? No contestes. ¿Sabes quién eres? El último mexicano. No contestes. No será por el lápiz este güey. ¿Oya? Mira, y qué chingón que no sepa. Porque al rato vas a saber, hijo de tu puta madre, para lo que naciste y para lo que fuiste hecho. Hoy yo soy el huevo general del Díaz Mirón, máximo exponente, orador de oradores, ¿eh? Carrilla de muchos, dolor de huevo de varios, padre de hijos abandonados, de huérfanos, hoy portan mis iniciales, la DM, son mis hijos, esos putos. El rojito es mi ahijado, el hijo de su puta madre, aunque no le guste el pinche perro, ese pinche perro, yo lo recibí, miado, cagado, dando el culo, tablas contigo, así tenía la mirada, fíjate, me lo recordaste, y espero que no seas malagradecido y mordelón como ese hijo de su puta madre, y nosotros no vamos a borrar el video, hijo de tu puta madre, y ni me andes sacando tu pistolita, porque esa misma te la ando quitando y te ando dando en tu puta madre, perro. Niña, ¿eh? Y a su madre, es su niña. Entonces esos putos, aunque no les guste la DM, es nuestros apellidos, les pese o no les pese. Nosotros formamos esta chingadera. Y ese culero llegó como tú, con esa mirada noble. ¿Qué le pasó en el camino? ¿Qué le pasa al alcohólico en el camino? ¿Por qué se llena de soberbia el hijo de su puta madre? ¿Por qué se le olvida? ¿Por qué se le olvida cómo cruzó por esa puerta? ¿Por qué se te olvida, culero? ¿Por qué? ¿Por qué se te olvida? ¿Por qué antes de que cruzaras esa puerta eras la bandota? Compartías la caguama, te quitabas la camisa por un amigo. ¿Por qué cruzaste por esa puerta y te volviste culero, güey? Dejaste de beber y te volviste culero, mezquino, desleal, poca madre. Che, José Luis. Y también las mujeres, no se van a salvar, ¿eh? Ah, sí. Pinche robamaridos, hijas de su puta madre. Piensas que te ves muy bonita, hija de tu puta madre, andando con casados, pinche perra. Pinche vieja devaluada. Pinche robamaridos, pinche coge compadres, hija de tu puta madre. Y aquí hay una muestra. Mira, párate, italiano. Párate. Mira, tenemos al italiano. Este güey estuvo en el pinche anexo pichurriento ese de diversidad mental y me lo corrieron porque no sabe ser amigo, hijo de tu puta madre. Y míralo, ya hasta le regresamos la nacionalidad. Y este güey sale en uno de los videos de esos putos haciéndole así. Y con nosotros ya hasta cantó el hijo de su puta madre. Ahí, la diferencia, te voy a explicar la diferencia. Te voy a explicar la diferencia entre amigo y un güey que te quiere usar. El amigo te usa para sus fines y te desecha. El amigo te comparte del motín de guerra, güey. El amigo te comparte la visión. Díaz Mirón es para todos ustedes. Es universal esta chingadera. ¿Cuándo se les ha molestado, hijos de su puta madre, que una séptima como el puto ratero del Anuar? ¿Cuándo se les ha pedido, hijos de su puta madre, que hagan ositos de peluche, que vendan almohadas
que vendan cosméticos que se caen con el sol, hijos de su puta madre. Pinche viejo borracho. ¿Eh? Son pinches orgifiestas ahí en su pinche departamento verguero, orgiputifiestas y coitos homosexuales, hijo de su puta madre. Él estuvo. Huele a mierda su depa. Huele a mierda, pero no a mierda. Caquita de mujer, ya ves que la caquita de mujer tiene un olor. ¡No! Caquita de cacorro. El chile es en hogada. Caquita demoníaca. ¿Qué dice este güey? Dice, no, mejor a la vez. ¿Con quién te vas? ¿De Mentis o Díaz Mirón? Porque esos putos son de Mentis. ¿Ah, ellos? Sí. Ahí le andan franeleando los huevos a ese verguero. ¡Ay, papito! ¡Papito! ¡Ah, el hijo de su puta madre! Cuando se ande cogiendo a su mujer, pero aquí lo espero. Si no, es que ya se la cogió. Voy a hacer tu chamba. Ay, no, yo hoy no. Habrá otros foros. Pinche foto. De huevos. ¿Vos con quién te vas? ¿Díaz Mirón o nuestros hijos? A la verga ya, aquí déjenlo. ¿Ya ven por qué no tengo amigos? Porque, mira, güey. La verdad incomoda, ¿verdad? ¿Verdad que es bien incómoda la verdad? ¿Verdad que caigo en la verga? ¿Verdad que soy bien agradable? La verdad incomoda, pero no a todos. ¿Sabes a quién? A los falsos como tu hijo de tu puta madre. Y si te incomodó la verdad ahorita, eres un pinche falso. Ese es el test del amigo. Si te incomodó esta verdad, el falso eres tú, hijo de tu puta madre. José Luis, no estás entre familia. Si te sientes a toda madre aquí, entre nosotros, eres nuestra familia. Porque no todos los que están aquí son Díaz Mirón. También hay colados, güey. Sin contar a los que graban. Mira, un amigo está en las buenas, en las malas y en las peores. En los hospitales, en las cárceles, en la adversidad. Un amigo sabe que andas mal, incluso aunque no le digas. Un amigo no te champa la amistad, no te champa lo que te da y no espera lo más chingón. No espera nada de ti, perro. Pero ¿sabes qué? Tú los muerdes. Les muerdes la mano, güey. Se te olvida, pero al puto que se le olvide, esa es una ley universal, es un principio básico, es un fundamento sólido. Al güey que se le olvide quien le dio la mano, la pinche desgracia de la vida, se lo va a recordar, hijo de su puta madre. Porque ¿qué sientes que te den amor y buena voluntad? Donde llegas hay lugares y eres un pasado de verga. Y la amistad de los alcohólicos se valora. No es cualquier mamada la amistad de los alcohólicos. Yo por eso yo el huevo. El italiano está interno ahí en el Libertad.
y estoy trabajando con él. El método que a mí me ha funcionado, siendo su amigo. A ver, no sea su padrino, no sea su líder. A ver, sea su amigo, puto. Nadie quiere ser amigo. ¿Para qué? Todos quieren ser tu líder. Todos quieren ser el padrino. Y al rato, güey, se van a parar el culo que ellos te trajeron. Le van a quitar los aplausos a Dios. Van a querer apadrinarte. No los lleves a tu casa ni les presentes a tu vieja. Y si tu vieja está de buen ver, ocúltala, güey. Aléjala de nosotros. No la vayas a traer como un pendejo. Pinche guapo. No la vayas a traer como un pendejo. Que ya él me entiende. Él sabe quién, pa' quién es. Le estoy hablando a Juan para que escuche a Brando. No vayas a ser como ese pendejo que trae a su vieja para que le veamos las nalgas. ¿Yo por qué crees que no traigo una? Traigo como cinco para que se despisten. Para que digan cuál es la buena, cuál es la buena, esta es la buena. ¿Cómo voy, camaradas? Entonces, ya para no hacerlo extenso y para pasárnosla chido, y ahorita con que se vaya preparando Cristal. Cristal, primera llamada. Entonces, ¿está claro eso de la amistad? Ahora te doy y te digo una cosa. No hables de amistad, hijo de puta madre. Cuando regresó el Chaca, porque Díaz Mirón es una temporada que está en Netflix. Ahí le borras, ahí le metes algo. Y ahorita estamos en la temporada El Regreso del Chaca. Porque se fue. Todos saben esa historia. Se fue, que porque siguió su corazón, dice. Que siguió los latidos. ¿Dónde está? No, ya se fue al baño porque ya sabe la parte que seguía. Y fue y recorrió todas las fraternidades, así como ustedes, hijos de su puta madre, pinches faltos de carácter. Ya quédense en una. Ya cayeron en la verga. Pinches amigos de todos. Los amigos de todos. Foto, foto. Ya, hijos de su puta madre. El club de Toby. ¿Eh? El club de Toby. Y están en todos los grupos de Facebook. Amigos de Alex Sierra. Pinche vieja, más muerta que la verga. Ese soy yo, no mames. Ya luego la veo, ya no sé si está viva o si la mantienen con cloroformo para que sigan llegando los likes. Porque así la han de querer hacer, hijos de su puta madre. Manténganla viva para que se mantenga la llama de la unidad. Ya ven que sin ella no hay unidad en Alcohólicos Anónimos. Pinche vieja quiere hacer la unidad y la rompe la culera. A estos pobres hombres los vetó. ¿Por qué crees que están aquí de arrimaditos? Grábalo, ese puto, grábalo. Ahí está. Ese. Me los mandó bien a la verga. ¡Ah, no mames! ¡Ya me cuéntala! Ya no quiero que me grabes a mí ni a mis ahijados. Sus ahijados entre nosotros siempre han sido los más pendejos. ¿Eh? Su único ahijado, el Steve, y anda de borracho, anda bebiendo el hijo de su puta madre. Y nosotros no vamos a borrar el video, ¿eh? Chinguen a su madre.
Ahora los transvestis nos van a decir cómo es. Ahora culeros en zapatillas rosas nos van a desglosar los principios, pinches seres antinaturales, hijos de su madre. Dame café tú, ser antinatural. Ahora los pinches jotos nos van a decir cómo es. A primera de cuentas, están violando un principio divino, antinatural. Pinches relaciones bestiales. No van a entrar al reino de los cielos. No. Ni al cielo del Díaz Mirón van a entrar. Ya, quédense en un solo lugar. Caen en la verga. El que es, ahí les va una máxima. Apunten. Ahí les va. El que es amigo de todos no es amigo de nadie. Toño de Coyoacán. ¡Pinche Montaño! ¡Qué mal se ven! ¡Qué mal se ven! No puedes servir a dos amos, porque con los dos vas a quedar mal. Mira, al Díaz Mirón han ido güeyes de huevos que yo admiro, que nos han ido a mentar nuestra puta madre y que nos han dicho: yo soy tradicional y vengo de este grupo. Está chido su pedo, pero chinguen a su madre. ¿Cómo ven? A huevo, mijo. A los putitos que le andan jugando al amigo de todos. Aquí el único que puede hacer las paces soy yo, güey. Y cuando yo diga que los odiamos, los odiamos. Y cuando yo diga que los perdonemos, los perdonamos. Pero ahorita estamos en modo odio. Estamos en guerra. Así que no vayas a salir con tu mamada, tú, pinche líder falso, hijo de tu puta madre. Los tienen en Face y les da like. No vayas a salir con tu mamada, que cada quien sus pedos. La familia es la familia y compra los pedos de la familia, puto. Imagínate si está culero que un amigo te traicione. Hola, la familia. Ya estamos jugando un tema más. Como un culero de mis parientes. Ya se le olvidó al hijo de su puta madre quién lo rescató. Ya se le olvidó al hijo de su puta madre quién lo sacó de la pinche cagada. Ya se le olvidó al pinche perro quiénes somos, quiénes traemos su sangre. Pero no hay pedo. Decía el Tony Rojo en una canción: la traición es condenada en cualquier cultura. Y en el Díaz Mirón, te podemos condenar. Mira, en el Díaz Mirón te podemos perdonar que seas puto. Te podemos perdonar que vuelvas a la vieja. Te podemos perdonar hasta que bebas. Pero que seas traidor, chingaste a tu madre, Así que antes de mordernos la mano, hijo de tu puta madre, piénsalo dos veces. Porque no vas a encontrar a otros culeros como nosotros. Después del Díaz Mirón, no hay ni madres, no hay nada. Todos los que se van terminan enloquecidos en un pinche túnel con una luz. Solo el Chaca regresó de ahí. Solo el Chaca regresó, lo jalamos, lo encontramos vagando, lo encontramos todo loco y lo jalamos otra vez y lo sentamos y le dimos su tecito. Bienvenido a casa, hermano, bienvenido a casa, de donde nunca debiste de haber partido. Y la vida te apretó bien las tuercas, ¿eh? Llegaba con su bicicleta, ¿puedo contar esa parte, no?
Llegaba con su... Sí, después de ser bien ego acá y que nos decía, no sé, no ensucien mis sillones, hijos de su puta madre, y aquí en la pestan las patas, a ver, bájense. Y yo, no soy yo, padre, no. Llegó en su bicicletita y le dijo un culero de su grupo, el huevo te está usando. Y un día le dije, ¿qué te vamos a usar, güey? Si ya no tienes carros, ya no tienes nada. Luego de más la pinche bicicleta hasta la tenemos que traer en la cajuela, güey. Fíjate cómo es el jefe de verga, cómo hace que trabajes tu humildad bien vergota, ¿eh? Llegaba bien cansado con su bicicletita y todavía llegaba, la subía al grupo y en el grupo tenemos un cimiento así redondo y ahí la amarraba, le ponía candado, ¿eh? Y luego al finalizar de la junta, clásico de Díaz Mirón, vámonos a los tacos. Y el Chaca, sube la huella, sube a la cajuela, culero. O sea, qué pedo, ya íbamos a los tacos. Y eso, el bajarle de huevos al chile, güey. Al chile este puto, yo se lo, neta, no cualquiera de baja de huevos. Porque cuánto culero hay que se fue, que quiso regresar, o que quisiera regresar, pero ya no. Donde mordiste una vez y donde mordiste culero, ya no tienes cavidad, puto. Estás maldito, como Caín, hijo de puta madre. O sea, que si traicionaste a tus amigos, estás condenado a andar de grupo en grupo, grabando de amigo en amigo. Si traicionaste a tus amigos, estás condenado al limbo de Alcohólicos Anónimos. ¿Y cuál es el limbo de Alcohólicos Anónimos? Andar en los compartimientos de rascacazuelas, hijo de tu puta madre. Hablas con unos culeros que estoy olfateando. Pinches traidores, desleales, hijos de su puta madre, faltos de huevos, faltos de carácter, vomitados de los grupos de Alcohólicos Anónimos, en ningún lado caben, pinches apestados, se les ve, entran a los grupos con un pinche letrero en el pescuezo que dice desleal y poca madre y traidor, con alevosía ventaja y una que inventamos en el anexo, traición, hijos de su puta madre, y están condenados por los siglos de los siglos hasta que pasen al frente aquí al púlpito con el pastor huevo y yo los liberaré. ¿Quién quiere pasar? Bájenle de huevos. ¿Quién quiere pasar, putos? Mira, traigo la mano mágica ahorita. ¿Quién quiere pasar? Un solo toque de mi pinche mano. Ahí viene el primero. Agárralo. Vas a sentir paz. No te espantes, cierra. Vas para atrás. Tú también pasas de mi mano. ¿Estás dispuesto? Traicionó a Díaz Mirón. Sí. Se metió con alguien que no se debía meter en... ¡Ah! Llegó por un café y salió hasta con novia el hijo de su hijo. Y para acabarla de chingar, mi prima. ¡Pinche güero! ¡Ya chupita para que me apadrite, Salita! Ya es madrigal. Pero hoy lo vamos a redimir. Lo vamos a perdonar. ¡Bájalo! Porque soy huevo el bondadoso. Y a partir de hoy, hermano. Tranquilo, confía. Con fe. Cierra tus ojos. Confía. Vas a sentar a Cristo en tu corazón, a huevo. Sale, coño. Confía. Aquí se va a ver.
es por el amor de una mujer. Aquí se va. Si no confía, es puro choro. Sábado de aquí. Todos tus pecados son perdonados al Dios Mirón y tus faltas cometidas. No importa que no te cases con esa mujer. Si no te casas, mejor, hijo de puta. Ya se quitó el cheque. Entonces, de día de hoy, hijos de su puta madre, ¿quién más ha pecado en contra del Dios Mirón? El Chaca es el único bautizado de Tepeaca, güey. Ya viene bendito el hijo de su pinche madre. Entonces, compas, nuevo, ya para terminar, ¿cómo te llamas? Luis. Hoy, toda esta temática, todo este esfuerzo, la comida, tiene un propósito. Que Luis se quede. Que el italiano se quede. Que tú, si estás ahí sentado y me estás escuchando, tu alma me escucha. Daniel. Tu espíritu me escucha. Que no encuentras un lugar. Que estás cansado, güey. Que ya traicionaste, fíjate, que ya odiaste, que ya hablaste de tu gente. Que ya mordiste. Hoy tienes una oportunidad, güey. Te vamos a dar el chance de que pertenezcas, no a nosotros, a la fraternidad del espíritu. No queremos que bebas, no queremos que te drogues, no queremos que esas vidas que están en tus manos corran peligro. A partir de hoy, si no tienes familia, hijo de tu puta madre, a partir de hoy, hoy somos tu familia, aunque no te gustemos, güey. Aunque no te guste, somos lo más cercano que tienes a un amigo. Porque a mí me decía mi padrino, ¿quién te ha amado, pinche perro? ¿Quién te ha amado? Y luego me decía, levántate, te voy a dar algo que en tu puta vida te han dado. Y yo decía, ¿uno de a 500? Y me levanté y me dio un abrazo y un beso. Hoy es el día más maravilloso de tu vida, perro. Y espero que no eches en saco roto esta junta, porque venimos arriesgando nuestra vida en el carro de este culero para salvar la tuya, hijo de tu puta madre. Y si salvas una vida, si salvas una vida, salvas a todo el mundo. Porque tu vida es importante para nosotros. A partir de hoy, tus problemas son nuestros problemas. Y nosotros te vamos a ayudar a que pesen menos. Y si esos culeros que están allá no te traen a ninguna junta, usted pregunte cómo llegar, hijo de su puta madre. ¿Dónde vives? Hasta la Villada. Hasta la Villada. Está cerca de aquí, ¿no? Sí. Bueno, a partir de hoy, hijo de su puta madre, usted va a preguntarle al falso líder. La conciencia dormida. Usted le va a preguntar cómo llego. Porque a partir de hoy, usted nos va a pagar, hijo de su puta madre, su condena viniendo a sus juntas. Y que el día de hoy usted pertenece a nosotros. Ya hizo un pinche pacto, aunque usted no se dio cuenta. Hizo un pinche pacto con nosotros. Y hoy nos pertenece su vida, su corte de pelo, sus aretitos, su piochita, su pinche barbita de berijita quinceañera. Hoy nos pertenece, güey. Y chingue a su madre si se va. Y chingue a su madre si vuelve a beber. Y vuelve a drogar, hijo de su puta madre, porque ¿qué cree, chiquitín? ¿Qué cree? Tenemos anexo. Tenemos anexo. Entonces, si no le gusta esto maravilloso que es en libertad, le va a gustar el cautiverio. ¿Cómo ve, güey? ¿Eh? Y en libertad
lo está esperando con los brazos abiertos, lo está esperando su yenga, su poliana, su no te emputes, su choco crispy, su chocomil, su pancho pantera, su escoba, su longaniza, su sazón del padrecito, lo está esperando, hijo de su puta. En la terapia de las noches del Chaca, el destripador, ya le pusieron Chaca el destripador. Entonces, párate, te voy a dar lo que en tu puta vida te has dado. Terapia antifugas. Chinga su madre si se va. Y chinga su madre el que esté triste esta noche. Chinga su madre el que quiera beber. ¡Chingue a su madre el que esté pensando en la putilla! ¡Chingue a su madre la pendeja que esté pensando en su piedroso, en su drogadicto! ¡Ya reacciona, pendeja! ¡Mira, mira todo lo que hay aquí, hijo de su puta madre! ¡Chingue a su madre el que esté pensando en abandonar el barco! ¡Doble A es una aventura para toda la vida! ¡Doble A es una pinche aventura! ¡Es enigmático ver a otros fortalecerse, sobresalir sobre sus problemas! Lo dice la literatura. El día de hoy somos Díaz Mirón. No somos un grupo, somos una familia. Y chingue a su madre el que vuelva a beber. Y si yo vuelvo a beber, me anexan en el más culero. En el Libertad me anexan, por favor. Ahí tengo mi cuarto personal, con mis chanclitas de pingüinito. Su micrófono y su computadora. Mi micrófono y mi compu. Y el día de hoy, compas, pues qué chingón grupo, a Chile. Felicidades, chava. Yo sé que es el puto miedo el que te hizo hacer esto, no es tu gran recuperación, ¿eh? Chingas a tu madre, tienes miedo, te quieres fugar, das de tener miedo a la vieja, culero, ¿verdad? Porque solamente un güey, mira, solamente un güey que es perseguido por grandes espectros hace todo esto. ¡Ah! ¡A Chile! No, ¿también quién? Mira, el tamaño de tu grupo y del tamaño de todo lo que le metiste es el tamaño del miedo que le tienes a tu mujer, hijo de... ¡Ah! O sea que en la noche ven espectros. Porque esta obra maravillosa ya para ir a cenar, irme a la verga a mi suite. Esta obra maravillosa solo puede ser de un alcohólico atormentado. Solamente las almas atormentadas ayudan a otro poder. Solamente las almas atormentadas abren un grupo. Solamente las almas atormentadas ponen el café. Solamente las almas atormentadas aman a su gente. Y Chava es un buen líder. Si yo no fuera líder, yo lo seguiría ese puto. De todos los líderes que tengo, es el más verga. Y espero no hacerle daño con mis palabras, porque ahora no les puedo decir mi alma, porque al rato, puta madre, ya sabes, el último heredero, ya se sienten, puta, el plus, el ultra, el pinche, no, güey, mantén los pies en la tierra, mantén los pies en la tierra, y espero que no vayas a ser como esa chingadera que abandonó a su grupo antes de llegar al año, güey. Porque no hay nada más culero que un pinche líder que abandona a su gente, a su banda, y que se va a festejar en otro lado que no es ni su grupo. El ahijado de Otto, el ahijado de Dani, sí, sí. El ahijado de nadie. Espero que no abandones a tu banda. Espero que no abandones a tu banda. Porque es lo más culero que un líder puede hacer. Y si los vas a dejar, es porque ya dejaste al güey que te suceda. Entonces el día de hoy, compañeros, ya no los quiero seguir atormentando, no los quiero seguir intolerando. Nosotros somos Díaz Mirón, bienvenidos.
más días como estos. Está agarrando una fuerza verga, machín, y próximamente estaremos por allá. Entonces, pues ya saquen las pizzas, ya que Esmeralda salga, ya va a empezar su turno. Y feliz 24 horas. ¡Suscríbete!